que Nathan descubre que Samuel le miente con lo que tendría que ser el pago al narcotraficante este que estaba en la cárcel, que supuestamente lo libera. Es toda una farsa eso de Alcaraz, creo que era. El que lo termina liberando es Drieff, el ex compañero de ellos de la cárcel. Estaban ellos tres juntos y bueno, resulta que Drieff es el que lo termina, como se dice, sacándolo de la cárcel. El tema es que Samuel le miente a Nathan para que puedan encontrar el tesoro juntos, pero una parte tenía que ser para Drake. Pero ¿qué pasa? Samuel le miente, así que nos encontramos con este muchacho Drieff, nos encontramos, Rief o ¿Cuánto crees Drieff. que cuesta un hogar así? Y bueno, y ahí es donde se descubre toda la verdad de que él es el que lo termina liberando. Pero ¿por qué lo termina liberando? Porque sabe que Samuel sabe un montón sobre el tesoro de Avery. Así que lo termina liberando con la condición de que le encuentre el tesoro para él. Así que bueno, luego de que se encuentran, Drieff le quiere disparar a Nathan para matarlo. Y resulta que Samuel se pone en el medio, pero con el impacto del disparo lo choca a Nathan y lo tira por un precipicio. Se cae, se da la cabeza con una piedra en plena caída. Queda inconsciente y cuando llega abajo a un río, después de un breve tiempo, lo encuentra Elena, o sea, la mujer Esa de chica de Nathan. acceso. Es buena para hacer skate, ¿no? A ver. Así que bueno, y se ve que esto lo está recordando Nathan. Es un recuerdo que está teniendo. A ver. Ahora tenemos que entrar a la casa, porque esta es la casa donde está el chabón. Acá vive el chaboncito que le habían, en el pasado, obviamente, cuando yo era joven. Esta es la casa donde le habían vendido todas las cosas de la madre a este tipo. Vendido o dado. Bien, bien. No me acuerdo cómo es. Me parece que se la vendieron a este tipo todas las cosas. A ver. Y ellos se ve que quieren recuperarlas. Ay, queridito. ¿Por dónde? Ya vemos que la puerta está cerrada. A ver qué hay acá. La que vendría a ser la parte de atrás de la casa. Bueno, a ver. Por aquí, sígueme. Nathan.
¿Buscamos alguna habitación en particular? Solo mantén los ojos abiertos y busca libros, diarios, cualquier clase de informe, ya sabes. Bastante largo. Nada más, nada por aquí, nada por allá. Es un lugar enorme. Es como buscar una aguja en un pajar. Seguramente no hay nada, pero bueno. Aquí vamos. Toma. Cuero blanco. Creo que encontré uno. ¿De verdad? No. No es uno de los de mamá. Pero vas por buen camino. Sigamos buscando. Sam, dirás que estoy loco, pero esto parece un jarrón de la dinastía Ming. Nathan, ¿quién en su sano juicio tendría un jarrón de la dinastía Ming simplemente colocado ahí? Sí, debe ser algún tipo de copia. Sí, por supuesto, ¿cierto? Sí. Está trabada. Bien, hagámoslo juntos. ¿Qué demonios? Vaya, es alguna clase de sarcófago. Sí, echa un vistazo. Este lugar está lleno de sarcófagos. Sarcófagos. Sam, ¿esto es real? ¿Qué es este lugar? Bien, averigüémoslo. Capaz que esto es la motivación a que ellos sean ladrones de tesoros, ¿no? O cazadores. Hazme un favor. Cuando muera, entiérrame en uno de estos. ¿Sí? ¿Puedo momificarte y poner tus órganos en una jarra? Pensándolo bien, tal vez no. Hey, ¿reconoces ese? Yo vi algo parecido a eso antes. Figuras reclinadas. Es etrusco. Ah, así es. Sí, marido y mujer. Enterrados juntos. Es un poco oscuro. De una forma bastante increíble. Sí. Aquí hay otro. No. Casi estoy seguro de que esta es una lavadora y secadora de la Mesopotamia antigua. Ay, yo era el gracioso. Siempre lo fui. No hay nada.
Hey, Nathan, mírame. ¿Quién soy ahora? ¿Eh? El doctor Livingstone, vamos. Genial. Cielos, ¿qué no daría por recibir una invitación como esta? Venga a la cabaña del aventurero para nuestra gala festiva anual. ¿Y a dónde vamos? ¿Eh? Si pudieras ir a cualquier lugar del mundo, ¿cuál elegirías? ¿Donde sea? Donde sea. Bien, entonces... aquí vamos... India. Sí, visitaremos el Taj Mahal. El mundo gira y gira. Unión Soviética. Vayamos a Moscú. Sí, puede que sea un poco difícil entrar. Pero siempre quise ver la Plaza Roja. Volvamos a intentar. Inglaterra. Sería genial ver el castillo de Windsor. ¿No es cierto, Sam? ¡Hey! No me mires a mí. No es mi culpa que aún no hubieras nacido. Yo tampoco recuerdo mucho igualmente. Y no era tan genial. Ajá. Acabo de leer este. ¿Ah, sí? ¿Te pareció bueno? Es bastante increíble. Es acerca de la primera mujer occidental que visitó Lhasa. ¡Ey! ¡Mira esto! Tótems de fertilidad. Como que ya de chiquito estaban inspirados en estas cosas. Wow, esta mesa es tan grande como la del comedor del orfanato. No haría falta mucho. Cielos, deben haber organizado unas fiestas geniales aquí. A juzgar por los artefactos, tenían dinero para hacerlo. Sí, pero parece que pasó mucho tiempo desde la última. Rifles de fusil a chispa. Me pregunto si aún funcionan. Vaya. Lawrence de Arabia. Una armadura de justas. Parece ser francesa. Hey, intenta no apuntar tanto tu linterna hacia las ventanas.
Vaya. Conocían a Amelia Earhart. ¿En serio? Cielos, conocían a toda la gente genial. ¡Samurái! ¿Eh? ¿Reconoces el blasón? Hojas de Malvarrosa son... Déjame ver... ¡No me digas, no me digas! ¡El clan Tokugawa! ¿Sí? Lo que queda de ella. Alguien quería comprar sus cosas. Y dijeron que no. No es que necesitaran el dinero. Yo tampoco vendería estas cosas. Bien. Creo que los diarios de mamá no están por aquí. Veamos... Echemos un vistazo arriba. Las cosas de mamá podrían estar en esas habitaciones. Tenemos que ver cómo entrar. ¿Qué es lo que están buscando? Porque no dicen, dicen las cosas de mamá. Y seguramente por ahí, porque otra manera no veo. Llevaría a la habitación que está debajo. No a mí, a ti. ¿Qué? Yo no entro ahí. ¿Puedes hacerlo? ¿Estás bromeando? Sí, puedo hacerlo. Muy bien. Veamos cómo lo haces. ¿Y por qué no me ayudas a subir? Saber cómo subir. Ven acá. Ayúdame a mover esto. Muy bien, listo. Ups. ¿Es una Polaroid? Sí, déjame ver. Todavía funciona. Sí, ven acá. ¿Qué tal una sonrisa? Se va marcando más. Bueno, creo que ahí está, ¿no? Bien, allá arriba. Hey, no te caigas. Bueno, a ver. Casi lo tira a la mierda. Acá no.
Muy bien. Bueno, entré. ¿Puedes abrir la puerta? Espera. Codeína. Muchos analgésicos. Oh, mira. Tenían uno medio... Bien. Edmund se lo dice a Evelyn, se ve que son hermanos. Pero qué triste. Sí, se ve que acá lo tenían al padre de ellos dos. Sam, ¿encontraste algo? Es este. ¿Riquezas del paraíso? Harry Avery, el atraco del Gansway. ¿Qué tienes ahí? Nunca había visto este. Tampoco yo. Pero es... Sí, sin duda es la letra de mamá. Arriba las manos. Despacio. Ey, no tiene que hacer eso. ¿Qué tiene ahí? Ey, apúnteme a mí. Denme mi diario. Bien. Perdón, Nathan.
¿Y ahora qué? Ahora esperamos a la policía. Oiga, no querrá lidiar con ese disgusto. ¡Alto! Es decir, arruinarle la vida a dos chicos es... En serio, no quiero dispararles. Vamos, señora, no hubo daños ni heridos, ¿sí? Debemos aceptar las consecuencias de nuestros actos. Al menos déjelo ir. Lo traje para que viera las cosas de nuestra madre. Eso es todo, no tuvo nada que ver con esto. ¿Qué? Digo que la culpa es solo mía. No. ¿Su madre? ¿Qué cosas? Sí. Ese diario era de mamá. Son los hijos de Cassandra Morgan. Hola. Ay, por Dios. Podría haber disparado. Sí, y aún podría, así que... ¿Le importa? ¿Conoció a mamá? Trabajaba para mí. Como ya habrán notado, soy una coleccionista. Se quedó corta por lo que veo. ¿Y...? ¿Mamá era su traductora? Su madre era la más brillante historiadora que vi en mi vida. Podríamos haber hecho tanto juntas. Pero su enfermedad... Perdonen. No, está bien. Fue hace mucho tiempo. De sus descubrimientos, este hubiera sido su máximo logro. Sic Parvis Magna. La grandeza de los humildes. El lema de Francis Drake. Sí, latín y figuras históricas. Eran las charlas durante la cena. Éramos una familia extraña. ¿Alguna vez les contó su teoría sobre Sir Francis Drake y sus herederos? Francis Drake no tenía herederos. Sí. ¿Ah? Es lo que dice la historia. Pero su madre y yo creíamos que sí. Ese viejo pirata y sus secretos es una aventura más que debo dejar ir. Creo que hay mucho que debo dejar ir. Disculpen. Desvaríos de una anciana. Ten. Esto es tan tuyo como mío. ¿Quién sabe? Tal vez algún día puedan terminar lo que ella inició. Entonces, nos deja ir, ¿verdad? Me ocuparé de la policía. Pudieron entrar. Confío en que lograrán salir. Sí. Venga. Gracias. Perdón por el desorden. ¿Está bien? ¡Oh, santo cielo! ¡No! ¡Ey! 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 ¿Sam? ¡Señora! Oh, ¡es mierda. La policía! ¿Está bien? ¡Espera! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Sí! ¡Tenemos que largarnos! ¡No podemos dejarla aquí! ¡No la podemos ayudar! ¡Tenemos que correr! ¡Si la policía nos ve aquí, nos... ¡Señora! ¡Nathan! ¡Hay que irnos! ¡Ahora! ¡Mierda! ¡Ventana! ¡Ventana! ¡Ven! Bien. Tú, revisa arriba. Y tú, ven conmigo.
¡Detente, maldición! ¡Por aquí! ¡Ve, ve, ve! ¡Te tengo! ¡Ahí está! ¡Al suelo! ¡Las manos en la cabeza! ¡Te tengo! ¡Wow! ¿Cuántos vinieron? Un ejército manda. ¡Corre! ¡Mierda! ¡Están corriendo! ¡El contenedor! ¡Vamos! Estamos a salvo. Recobremos el aliento un segundo. ¿Sí? Qué noche, ¿no? Es verdad. Es anciana. Hey. Hey, escúchame. Eso no fue culpa nuestra. Porque esa señora no estaba bien. Mira, está bien sentirse mal, pero no podíamos salvarla. ¿Qué vamos a hacer ahora? No puedo volver al orfanato. Ni tú volver a tu trabajo. No lo haremos. Claro. No, hablo en serio. Nos iremos tan lejos como nos sea posible, Nate. ¿Sí? ¿Y cuánto tardarán en hallarnos? Oh, creo que buscarán a Nathan y a Samuel Morgan. Sí, a nosotros. ¿Y si no lo fuéramos? Nathan, allá en la mansión, sabías tanto de todas esas cosas como esa pobre anciana. Mira, siempre sentí que en nuestro destino había algo grande. Pero hasta esta noche no sabía qué significaba. Pero esto, de nacer otra vez, con nuevas identidades. ¿De qué estás hablando? Conozco gente, muy buenos falsificadores. Y nuestro nuevo nombre. Mamá pensaba que Francis Drake tenía herederos. ¿Quién dice que no? Es en serio, ¿cierto? Nathan, nacimos para esto. Y te prometo que tú y yo juntos llegaremos lejos. ¿Y qué dices? Nathan Drake. Después de eso, nada fue igual. Nos convertimos en exploradores, aventureros, pero más que nada ladrones. ¡Au! Perdón, no te muevas. Por un tiempo parecía que o nos turnábamos para ir a la cárcel o íbamos a la cárcel juntos. Y cuando lo perdí, o cuando pensé que era así, no quisiste volver a hablar sobre él. Se podría decir. Y eso es todo. Ahora ya lo sabes. Contigo dudo que no haya nada más. Pero es bastante. Quiero saber qué piensas.
Pienso que tienes suerte de que te hallara cuando lo hice. Sí. Menos mal que no perdiste una pierna ni nada. Habría sido muy difícil sacarte de aquí. ¿Cómo hiciste para encontrarme? Oh, fue sencillo. Solo seguí el sonido de los disparos. No, ¿cómo llegaste hasta aquí? ¿Me copias, Ali? Hola, nena. ¿Cómo está? Ah, ya sabes, algo maltrecho, pero con vida. Más de lo mismo. Ahora solo hay que rescatar al otro Drake. ¿Por qué? Amigo, qué gusto oírte. Yo no me lo perdería. ¿Qué pasó con Sam? Rafe lo tiene. Mierda. ¿Sabes dónde están? Sí, se dirigieron al norte de la isla. Encuentra un buen lugar para aterrizar. Cuando tenga a Sam, habrá que salir rápido de aquí. Entendido. Oye, ¿qué hay del tesoro? Olvídalo. No hará falta. ¿Pero Alcázar? No, no hay ningún Alcázar. Era todo mentira. ¿Qué? Espera. ¿La deuda? ¿El escape? Sí, Sam inventó todo. Qué tarado, ¿verdad? Te contaré todo en detalle cuando te vea, ¿sí? Sí, no puedo esperar. Tengan cuidado ahí abajo. Nos conoces. ¿Trueque? Gracias. Claro. No, digo, gracias por salvarme. Otra vez. Esta vez casi no lo hago. Sí. Vamos. Hay que irse. Entonces, ¿nos dirigimos a la parte norte de la isla? Sí, a New Devon. Es el hogar de los fundadores de Libertalia. ¿Y es a donde Rafe?